y Annalyn habría archivado expediente de Andy Dauagre en caso Odebrecht en su gestión de procurador, Santo Domingo, República Dominicana. La primera sala penal del Distrito Nacional declaró en rebeldía al economista Andrés Andy Dauagre hijo por no presentarse a una audiencia que tenía en el día de hoy jueves con relación al pago que recibió la parte de la transnacional Odebrecht. Sin embargo, luego de la corte dictar orden de conducencia en su contra, Dauagre se enteró del hecho y se presentó ante el tribunal. En mayo pasado, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional falló para revertir el archivo definitivo de dicho expediente. El archivo fue hecho por la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República. El abogado y dirigente político Dr. Guido Gómez Mazara fue quien depositó un recurso para revertir el archivo del expediente. Agradezco a Dios y a todos los que creyeron que era posible. El cuarto juzgado de instrucción acaba de revertir en todas sus partes el archivo definitivo dado durante la PGR de Jean Alain a favor de Andrés Dauagre referencia al dinero recibido de Odebrecht, expresó en ese momento Gómez Mazara. Cuando en enero de 2020 Gómez Mazara depositó el recurso contra el archivo del expediente, dijo que se pretendía que el poder político sirviera de cobertura al escándalo del contrato entre CDEE y Andrés Dauagre de 750 miles de dólares y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises LTD recibe montos millonarios a favor del economista. Consideró sospechoso y señal inequívoca de complicidad que el día 26 de diciembre de 2019 la Procuraduría dirigida por Jean Alain Rodríguez notificara un archivo definitivo del proceso de investigación relacionado con el dinero pagado por Odebrecht a Dauagre. Y preguntamos nosotros en Alcarrizos Digital, ¿cuántas vainas fue que hizo Jean Alain en esa Procuraduría? Ahora, haga usted su comentario.